no, quítale tele, en esta realidad que se mantiene todos los días aquí en San Francisco de Macorís y para el país y el mundo. Usen esto. Así es. Antigua, el tema que usted va a compartir con todos nuestros públicos y nosotros en el día de hoy es un tema, ¿verdad?, que está en el tapete y usted le ha como puesto... Como siempre, Víctor, trata el tema del tapete. Claro, le ha puesto un tema. Impacto de corrupción en la sociedad versus la falta de participación de los buenos ciudadanos. Desglóseme y defíname el título que usted le ha puesto a este tema. Martin Luther King decía, no me preocupa el daño, lo voy a poner con palabra mía, no me preocupa tanto el daño que puedan hacer los malos, sino la tranquilidad y pasividad de los buenos para enfrentar a esos malos. ¿Se pueden los buenos entonces convertir en cómplices de manera consciente pasan o inconsciente? A ser de manera inconsciente. Cómplice por omisión. Cómplice por omisión, y eso entonces le da fuerza a los malos de hacer las cosas. Es igual que el caso que se presenta del tema que nos compete, que es el tema de la corrupción. Señores, vi y por eso decidí que habláramos de este tema. Es un comunicador, probablemente no tenga la certeza en los números, en la identificación de los casos que él plantea, pero se plantea que del gobierno de Hipólito hay 39 casos de corrupción documentados, dice él. 230 del gobierno de Leonel Fernández, 131 casos documentados del gobierno de Danilo Medina, y dice él 100 casos del gobierno que está en 9 meses. 100 casos del gobierno que documentado está. En la cantidad del gobierno que está, me luce que está exagerado, pues yo no lo he oído tanto, pero como no conozco los 230 de Leonel, no puedo tampoco poner en duda que puedan haber 100 y que yo no lo conozca. Porque es un número, es un dato que da ese comunicador. ¿Y lo del pasado ciudadano, cuánto fue que dio? 131. Pues eso me lo encuentro poco, porque ya de eso van más de ahí. Entonces, por eso te digo. Pero la realidad es que sean 131 o sean 40, pero se ha culturizado la corrupción en la República Dominicana. ¿Y qué es lo peor, qué es lo malo? Que a menos que a alguien no se saque de esa actividad de corrupción, no la denuncia. O sea, aquí denunciamos la corrupción por un tema de si yo me beneficio o no me beneficio. Porque tú ves, inclusive en estos medios nosotros estamos, inmensidad de gente despotricando, como dice un amigo mío, al que está. Pero tú lo ves, tú lo ves felicitando y defendiendo al que viene o al que llega. Simplemente por un tema de corrupción. Es igual que el caso de la droga. ¿Cuándo se descubren aquí 400 kilos de cocaína que se le quitan, que supuestamente llegan a la DNCD? Cuando otro llama. Cuando entre los actores intervinientes se denuncian uno con otro. El que la vende denuncia al que la compra, el que la compra denuncia al que la venda. O uno que no comisionó denuncia al comprador y al vendedor. Así se sabe aquí, se incautan aquí supuestamente centenas de libras o toneladas de cocaína. Pero no es por un trabajo per se de inteligencia, de investigación de los órganos encargados de esto. Señores, el que quiera saber si hay corrupción en este país, solamente tiene que... ¿Ustedes han oído casos de droga, de la droga, de los puntos de droga de marzo para acá? La droga lo que ha tenido con la pandemia es una amnistía. Los puntos de droga lo que han tenido es una amnistía, una libertad para accionar, porque tú no lo puedes, los puntos de droga no se cierran porque haya toque de queda, no se cierran porque haya no aislamiento o que se use mascarilla. Entonces, hay una corrupción que repito, se ha metido en el tuétano de los huesos de la sociedad dominicana. Y entonces eso tiene una repercusión letal contra el desarrollo propio del país. Pero no falta que nosotros también como medio comenzáramos a denunciar, por favor, los puntos de droga, cierren momentáneamente para que mantenga el distanciamiento social. ¿No nos falta eso? Lo único que falta. Pero sucede que si tú hicieras una campaña por eso, tú te quedas fuera. Porque los responsables de... Bueno, señores, aquí hay un oficial de la DNCD que lo mataron porque estaba supervisando un punto de droga. ¿En Baní? ¿San Cristóbal? En Baní, sí.
Que lo defendió, lo mataron, el senador de Baní, y lo salió a defender. Y lo que dijo el relacionador público de la Policía Nacional fue que él estaba en un trabajo de supervisión. Solamente se supervisa lo que está legal, lo que está normal, regular. Y él fue a supervisar. Supervisar es a ir a ver si se ha vendido la cantidad de droga necesaria, si el dinero te encaja. Para cobrar. ¿Quiénes han sido los compradores? ¿Y qué hay que hacer para vender más droga? Eso es supervisión. Y posterior a esa situación, ¿qué ha pasado? Nada. Como todo aquí que se queda ahí. Nada. Pero hay una comisión que está investigando. Porque en este país el tema de la política se metalizó, digo yo. Se convirtió en una mercancía. La actividad política es una mercancía normal, igual que vender arroz y bichuela. Tú votas por mí, yo te pago. Tú votas por mí, tú quieres un puesto grande en el gobierno, dame dinero. Tú quieres ser diputado, fináciame la campaña del municipio, de la circunscripción donde tú quieres ser diputado. Tú quieres ser senador, fináciame la actividad por la campaña en la provincia. Tú quieres ser ministro de Agricultura, dame 100 millones de pesos para invertirlo en la campaña. Tú quieres ser director general de tal cosa, tú quieres ser director general, jefe de la Dirección General de Droga, yo necesito 1,000 millones de pesos. Hay un cuento, vamos a darle categoría de cuento, de que hay una reunión entre algunos jefes de la policía, funcionarios del gobierno, y dice alguien, hablando de la policía, que un jefe de la policía recibe 30 y 40 millones de pesos mensual. Eso fue voz popular y conocido. Las redes quizás no estaban tan avanzadas, pues fue al principio el gobierno de Leonel, del segundo gobierno. Y un general dijo que el que decía que nada más recibía 40 millones de pesos era un ladrón, porque eso deja 90 millones de pesos mensual. Como a los 15 o 20 días fue nombrado jefe de la policía. Porque el presidente estaba ahí en ese momento, o gente que le vendieron. Entonces, la corrupción se ha convertido aquí en una fuente de negocio, de riqueza, pero que se distribuye, se boronea. Porque nada más hay que ver, señores, lo que vivimos en los barrios. ¿Qué hace un muchacho de estos que vende droga? ¿Tú crees que él es un héroe y un defendido por la sociedad porque él vende droga? No, es que todos los viejitos por ahí que necesitan una receta, se la pagan esos muchachos. Es que todos los viejitos por ahí que fuman cachimbo, tienen un cachimbo y tienen una macada de tabaco. Y tienen sus problemas resueltos. Por eso, en donde vive el supuesto narcotraficante, no está la droga. La droga está en otra casa donde hay dos. ¿Qué hacían en los años 80 en Estados Unidos? Sobre todo en el centro de Nueva York. Ponían un salón de belleza. No, alquilaban un local, un apartamento, vivía una señora, un señor y dos niños. Es una casa de familia. ¿Cómo se invade en Estados Unidos esa casa de familia? La individualidad de ese hogar. No, pero ahí era que estaba guardada la droga. Entonces, el impacto de la corrupción en la República Dominicana es determinante en el desarrollo del país. Y hoy mantener, por vía contraria, mantener este subdesarrollo, esta retranca que vivimos en la República Dominicana. Señores, si se menciona solamente la gente que está en el tapete público de que han cometido actos ilícitos en el manejo de los fondos del Estado en los últimos 20 años, seguro lo que se menciona, el dinero que se habla, que se ha movido como efecto de la corrupción, es suficiente para pagar la deuda eterna y eso es demasiado dinero. Dígame. Porque pónganse a pensar, un funcionario que no manejaba presupuesto, como el del el dueño de la seguridad de Danilo, el general, que no manejaba presupuesto, porque es lo que era un encargado de un área que el no. El cuerpo de seguridad no tiene presupuesto. Él solo se habla de 3,000 millones de pesos. Era personal que manejaba. Ahora de las EDES se habla de 30,000 millones de pesos. De Felipe Bautista se habla de 27,000 millones de pesos. Antigua. De Andino se habló de 60,000 millones de pesos. Entonces tú dices, si todo ese dinero, mentira o verdad, yo creo que tiene algo de mentira. En el monto. Pero debe tener no algo de verdad. Pero tiene mucho de verdad. Sí.
a ponerle 90-10 o el sistema de paro 80-20. Como usted le quiera poner, pero tiene algo, pero de verdad. No, tiene mucho de verdad. Sí. Más de verdad que de mentira. Antigua, ¿cómo usted inició el comentario hablando una frase de Martin Luther King? Que no le preocupa tanto el daño que hacen los malos a la sociedad, sino la complicidad, diría, como dice Manuel, la complicidad, la participación pasiva de los buenos. Así mismo, cuando usted decía, por ejemplo, que el que quería ser senador, el que quería ser diputado, el que quería ser, optar por una función pública, solamente tenía que poner de manifiesto, yo puedo costear mi propia campaña. Recuerda que, y vamos a ir a la pausa después de esto para tocar este tema, que un periodista, mientras entrevistaba a un ministro hace unos días, le dijo que el país, este país, estaba en manos de rifero. Y este término que utilizó pues no fue del agrado de esa persona, porque hasta a mí que me están entrevistando y me digan eso, pues no voy a sentir qué pasa. Dice, ¿por qué él decía que este país está en manos de rifero? Dice, porque hay más de 40 legisladores que son dueños de banca de apuesta en este país. Vamos a la pausa y al regreso seguimos aquí con Ramón Antigua, hablando de política, pero a otro nivel.